fiesta en Cataluña. Esta noche será algo realmente maravilloso. Bienvenidos todos y de verdad un fortísimo aplauso para el organista de esta catedral. Es muy joven, nuestro amigo Joan Cabó. Esta canción es una canción que aprendimos en Bretaña, un villancico de Bretaña, el país mágico celta de Francia. Pero también dicen por aquí por Francia que es una canción de Provenza, con orígenes catalanes. Y también es una canción que es un himno en los países árabes y también lo es en gente de religión judía. Es de esos misterios de la música que nos unen realmente a todos. Se llama de Pontus y Sidoine. Please welcome mi hermano Xuxa Núñez y Pancho Álvarez. Se enamoró de nuestras músicas, recogió algunas músicas como estas que vamos a tocar ahora. Esto es un canto de afilador que posteriormente utilizó Miles Davis para su disco Sketches of Spain. Después un fandango que aprendimos en el País Vasco. Thank you.
según nos ha informado el deán de la Catedral de Santiago de Compostela, aquel que anunció que habían robado el Códice Cristino hace unos meses, que se había encontrado que la famosa salve, la salve de Gina, había sido compuesta por el primer arzobispo de Santiago, tal Petrus Compostela, así lo dicen los textos en el Vaticano. El caso es que esa salve que suena tan acaica, tan celta, tan medieval, le hemos grabado con una mujer extraordinaria que en estos días se está recuperando y nos gustaría mucho dedicársela esta noche. Le hemos grabado con Montserrat Caballé. Para ella.
mexicanos los utilizaban también como lenguaje común con los indios de América. Y es increíble porque encontramos en toda Latinoamérica villancicos, canciones llamadas gaitas. Este va a ser un ejemplo, es un villancico mexicano que se llama Diferencias sobre la gaita y que misteriosamente tiene también unas ciertas raíces catalanas. Después lo acabó otro arquitecto.
Thank you.
quedado sea solo un aperitivo. Acabamos de grabarlas con muchos músicos brasileiros, con Chico Buarque, con Milton Nascimento. Formarán parte de un proyecto que se acaba de presentar en Nueva York hace un mes justo, un espectáculo de danza contemporánea con el grupo Corpo de Brasil. Seguramente vendrán a Madrid el año que entra, un espectáculo que se llama Semin, todo inspirado en esta música medieval de Martin Kodály. Bueno, en nuestro país hemos recibido todo tipo de visitantes extranjeros que han ido escribiendo sobre nosotros, han ido creando imaginarios. Uno de ellos pues, fue Hemingway, ¿verdad? Hemingway, cuando llegó, se enamoró de los toros y el flamenco. Y ahí muchos americanos, esa es la visión que tienen. En esa época, pues hubo algún otro visitante, incluso antes, como fue Monsieur Maurice Ravel. Ravel, que era vasco, pero vasco de Iparralde, del país vasco francés, se dice que escuchó un bolero en la zona de Aragón y de ese bolero se inspiró para su grand bolero de Ravel. Thank you.
esperamos de finales del 19. Era una especie de música, se llamaba música para piano de señoritas. En aquella época todas las mademoiselles en sus casas tocaban el piano y estaba de moda recuperar las canciones tradicionales. Y el caso es de que esto es una música medio camino entre la música clásica y la música tradicional. Se llama Amanecer. Thank you.
veces el único momento en el que instrumentos como la gaita entraban dentro de las catedrales era en la Navidad, para tocar los villancicos. En unas montañas al norte de la provincia de Lugo, en Mondoñedo, esa tradición existió hace muy pocos años. Eran los maestros de capilla que todos los años con Navidad componían este tipo de villancicos que viajaron hacia Latinoamérica, que tocamos antes, pero ahora el que vamos a tocar es uno de los originales antes de que se produjese ese viaje. Esto se llama Villancico para la Navidad de 1829. Que me hizo, en lugar de ir a Galicia, como salir, casi es mejor.
estaría tocando hoy aquí. Mucho menos con Carla Rulli. De
descubrió una historia fascinante que estaban preparando John Lennon y Salvador Dalí. Estaban preparando hacer el Camino de Santiago con 1000 hippies. Todos ellos de aquí, de Barcelona, por supuesto. La inspiración para esta canción, Camino de Santiago.
pediría a Pancho que nos enseñe cómo funciona. Es la zampona. Un aplauso. Bueno, como veis, es muy sencillo el funcionamiento. Se trata de una rueda que fricciona las cuerdas cantantes, se fricciona hacia la melodía y a la vez dos bordones. Entonces, como veis, la rueda funciona las cuerdas, es como si fuera un violín. Y luego, por otro lado, tenemos el teclado, que es este mecanismo que hay aquí, que está compuesto por unos elementos que se llaman espadelas, en las cuales, al entrar en contacto con las cuerdas, pues da la ansiada. Nada más, eso. Thank you.
Sabéis que los irlandeses, los gallegos, también los catalanes, tenemos fama de migrantes, porque hemos emigrado por todo el mundo y nuestras músicas pues venían con nosotros, por supuesto. Y el caso es que por toda Latinoamérica encontramos todo tipo de músicas que nuestros bisabuelos, nuestros ancestros llevaron, mezclaron junto con los ritmos africanos. Todo eso se fue transformando. Vamos a tocar ahora un ejemplo. Esto es una melodía que grabamos en La Habana, en Cuba, junto con Omar Atuondo, Cachanito, aquí estaba el maestro Richard Ewers, también la flauta, flautista fantástico. Estaba el Compay Segundo, Ray Cuda, los Chieftains. Y es una melodía del siglo XIX, gallega, clásica, muy conocida, que se llamaba Una noite na ira do trigo. Llegó a Cuba y se convirtió en otra cosa, una canción llamada Galleguita. Thank you.
pues también en Brasil. En Brasil, sabéis que la gaita fue el primer instrumento que llevaron los portugueses para aquí. Hubo gaiteros negros, gaiteros indios, todo se fue mezclando. E incluso hoy en Brasil, en el nordeste, encontramos músicas prebarrocas, músicas muy mezcladas, incluso ferias medievales como las nuestras, instrumentos que hoy solo vemos en las catedrales, en los bajorrelieves. Y esto es un tema del nordeste, se llama Feira de Mangaio. Thank you.
Tardar a hacer.